Dice a 350 grados Kelvin, cuidado que te lo dan en Kelvin, que hay mucha gente que la lía parda. Y la pasa, le sumo 133, de verdad. La constante de equilibrio KC de descomposición de bromuro del carbonilo vale 0,205. Y la reacción es esta. Bromuro de carbonilo. Esto tiene que hacer más daño, pero daño que tiene que hacer esto. Está ajustado, ¿cómo? Le digo que si sí, está ajustado. Ah, ¿y por qué me ha dicho de 2013? Dice, si en un recipiente de 3 litros se introducen 3,75 moles de bromuro de carbonilo y se calienta hasta alcanzar temperatura, ¿cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio? Entonces tú me has dicho, aquí yo, que con la X no me sale. Atención, si tú pones la X, inicialmente hay 3,75 moles. ¿Vale? Esto en el inicio. Y en el equilibrio hay 3,75 menos X. Y de esto se ha formado X, y de esto se ha formado X. Pero estos son números de moles, ¿vale? No concentración. Ojo, cuidado, sí. Entonces, K sub C tiene que ser la concentración de esto por la de esto partido la de esto. ¿Vale? ¿Y ahora cómo sacamos la X de ahí? Despejo, ¿no? ¿Tú qué te crees? ¿Yo soy un defensa del Madrid o qué? Entonces me quedaría 0,205 por 3,75 menos X por 3 igual a X cuadrado, ¿no? Sigo. ¿Pero te salía la ecuación así o no? Vamos a ver. Da 2,30625 menos 0,615x igual a x cuadrado. Me queda x cuadrado más 0,615x menos 2,30625 igual a 0. Yo como tengo aquí un pedazo de calculadora que hace ecuaciones de segundo grado. Y sale, espérate. Y sale 1,24 y menos 1,65 que no vale para nada. ¿Y qué te piden? De todas las especies en el equilibrio, ¿no? Pero que esto que te dan aquí. ¡Claro! ¡Claro! No contaban con mi astucia. Y así sí sale, ¿que sí? No. No. Si no te da la altura, no lo puedes calcular. A ver, ¿cuál es el problema? Que no la dividí, porque te piden la concentración. Y si te pidieran alfa, ¿qué haría? Ya hemos calculado esto. ¿Qué hago si me piden alfa? Tampoco. Seno. Si no has puesto el 3, no puedo poner C. Yo pondría en todo caso N. Esto le encanta a los caballos. Vale.
Alfalfa, alfalfa. Señorita abreviado. SRTA. ¿No? SRTA. O STR. STRA. Lo que diga el correcto, no. A ver. Entonces, yo quiero calcular alfa. Alfa es. O sea, n por alfa. Donde n son los iniciales, que son 375. El grado es el grado de disociación. Claro, sería el mol disociado de los totales. 0,33. ¿Ves tú? Da lo mismo. Entonces el fallo ha estado en lo del volumen que te lo dije ayer. Que el volumen es donde nos equivocamos siempre. Entonces tú puedes decidir cómo hacerlo. Digo, ¿qué lo hace con la X? Pues lo hace con la Y. ¿Qué lo hace con la C? Pues lo hace con la C. Pero sabiendo lo que está haciendo.